yo fui demasiado tarde y ya se había ido ya. Yo quería ver. Te querías música, ahí está música. Vino, vino. Salud, tía. Una salud por haber venido. Salud, un gusto más, pues, hace 4 meses, hermano, nos hemos visto en Perú nuevamente. Sí, bueno. Claro. Nos vimos en noviembre, en enero, febrero, mira, nos hemos visto. Así que estamos bien. Ya, nos vemos más. Hermano, listo. Yo te veo más seguido a ti que a Víctor, que a mi hermana. Pero no te olvides que se llama. Viviendo. No, yo cuando puedo, yo paso cuando estoy muy ocupado. Papito. Tía, tú sabes que yo siempre estoy con ellos, tú sabes que siempre he comido con ellos, sí. Te han contado. Yo no quiero que haya contabilidades. No, hermano, no te preocupes. En la buena semana. A veces yo lo llamo a mi hermano y su mujer no le deja que venga a Belgrano porque no, toma. Ahora tiene teléfono. Ahí le va a dar Gaby. No, pero si ya no toma. Por eso no quiere que venga, por eso pero mi hermano no quiere venir por eso. Pues. No. ¿Sabes que voy a venir si no toma? No, no es eso. Tampoco, Víctor, tampoco le hagas saber pues a Eva de que porque tu hermano tomaba, tú estabas ahí, no. Tú ibas a tomar allá. Claro. Ah, sí. Y Víctor le gusta, no es porque, digamos, de que Víctor, tú vayas a pensar que Víctor quería que tú ibas a tomar. No, no es así. Todos tomamos, yo tomo. Claro. Siempre tomo con mi hermano. Sí, me ha conocido que yo he tomado siempre. Ya sé, por eso yo digo. Y yo he tomado con mis hermanos desde antes, cuando éramos solteros, hemos tomado todo. Lo que pasa es que yo digo que sin querer hemos tenido inconvenientes con Víctor y con él por el tema de que. No, pero eso ya olvídate, no hables de eso ya. No se habla del pasado, se habla de. De que él no sabía. Hay que hablar de cómo se pensaba. No era educado. Escúchame. No era educado. Evita ya no habla del pasado. Evita, yo le he aconsejado, no es algo que tú vayas a pensar de que yo le pulgo algo malo, le evita. No. Son cositas del colo, condimentos de la vida. ¿Tú qué cosa crees? Pero, se me recuerda a mi abuelita del carro. ¿Eso canta tu abuelita? Es porque la sabe se hace. Anda, corre. La está muy triste. Ah, planta tu árbol. Porque la sabe se hace. Ella pasa buena vida, siempre que vino a Argentina.